Esta declaración de la presidenta de la comunidad en la Asamblea ha enfadado a los sanitarios madrileños. Cuando nunca en la Comunidad de Madrid ha habido tantos sanitarios y mejor pagados, nunca. Les preguntamos directamente a ellos, ¿son más sanitarios que nunca? Es verdad que hay más sanitarios que nunca, pero hemos sufrido una pandemia. Las listas de espera en la Comunidad de Madrid hayan aumentado en 21.000 pacientes. Para sacar esta masa de pacientes hay que aumentarlos mucho más. Desde la Consejería de Sanidad cifran en 4.000 los profesionales que hay más ahora que antes de la pandemia. Ningún sanitario lo niega. El personal aumentó con contratos COVID, pero también han aumentado las necesidades. De hecho, ahora mismo los profesionales de 40 centros rurales cubren 80. De nuestro dispositivo, que había 6 médicas y médicos y un tercio que compartíamos con Rascafría, y de 5 enfermeras, nos han dejado a 3 médicas y 3 enfermeras. Siguiente pregunta. ¿Cobran ahora más que nunca los sanitarios madrileños? Cobran más que nunca, esto es una tontería, quiero decir. Dentro de las retribuciones de toda España se encuentran en la zona media-baja de la tabla. Es cierto que los sueldos han aumentado, pero también tiene una explicación. Igual que el resto de los empleados públicos del Estado, la Comunidad de Madrid han recibido el aumento salarial que está estipulado según el último Real Decreto que ha establecido el Gobierno. Así acusan a la presidenta de la comunidad de retorcer hoy los datos en vez de trabajar en mejorar la calidad de la sanidad madrileña.